Madre mía, menuda semana he tenido. Ay, madre mía. Hoy estoy mucho mejor. Ayer ya empecé a estar mejor de la cabeza. La verdad es que llevaba una migraña de varios días bastante fastidiada. El ánimo cuesta abajo. Ayer en mi cumple estaba mejor, no estaba del todo bien, pero estaba mejor. Y hoy ya me he levantado bastante bien. Y mi idea era, si estaba hoy bien, pues grabar vlog para esta semana. Es que no podía no daros las gracias por la acogida, por el cariño, por los mensajes, por los comentarios, por todo, de verdad, por todo el apoyo que me habéis dado en el último vídeo. De verdad que dudé bastante si mostrar esa parte de mí, si abrirme así, si mostrarme tan vulnerable, contaros las cosas tal cual y bueno, pues me habéis demostrado que estáis ahí para lo bueno y para lo malo, que sois maravillosas y maravillosos y que de verdad que es que no, por mucho que os diga gracias, se queda corto. De verdad que os lo digo, que es que no sé ni cómo agradeceroslo porque el cariño que me tenéis ha atravesado totalmente la pantalla cuando he estado leyendo vuestros comentarios. Son muchísimos, todavía no he llegado a leer todos y voy dándoos el corazoncito para que sepáis que os he leído, así que sigo en ello porque son muchos tanto aquí en YouTube como en Instagram, que también me escribisteis directamente por mensaje privado. En fin, que estoy muy abrumada porque la respuesta tan bonita que ha tenido el vídeo, la verdad es que no me la esperaba, no sé tampoco qué me esperaba y no me esperaba eso, la verdad. Así que muchísimas gracias de corazón desde aquí para vosotros. Os quiero un montón y gracias por apoyarme, gracias por sostenerme y gracias por estar ahí y por mandarme y darme tanto cariño, que de verdad que a veces pienso que no sé qué he hecho para mereceros y de verdad que doy gracias a lo que haya sido que me haya puesto aquí y os haya puesto ahí, porque de verdad que no puedo estar más contenta. ¿En serio tengo poca batería? Pues lo dicho, he estado unos días bastante... he seguido mal. Os voy a actualizar muy rápido. No he podido ir a ningún examen porque he seguido bastante mal todos los días desde el vídeo que os grabé. Os podéis imaginar la decepción, os podéis imaginar la rabia, os podéis imaginar el enfado, os podéis imaginar la tristeza, la impotencia y os podéis imaginar todo lo que he sentido. Me han ofrecido hacer algún examen ahora, pero cuando me lo ofrecieron yo todavía me encontraba mal y no quería comprometerme un día y que ese día siguiese mal o estuviese mal y no poder hacerlo. Entonces voy a ir a junio, me voy a junio con los tres exámenes, no pasa nada, al final luego en el título no sale si has aprobado la asignatura en ordinaria o en extraordinaria. Es una convocatoria que tú pagas cuando haces la matrícula, esto me lo dijo una compañera el año pasado cuando me quedó una, y claro, es verdad, tú pagas esa convocatoria cuando haces la matrícula y la tienes ahí para usarla si la necesitas, bien porque no llegas a todo, bien porque has suspendido, bien pues porque te ha pasado algo como me ha pasado a mí. Los profesores, los exámenes no están obligados a hacértelos en otro día, por muy justificada que esté la falta, así que pues si tú faltas, vas a junio. Ya os digo, me han ofrecido hacerlo, pero yo, por causas que creo que son bastante justificables, he dicho que no y me voy a junio, no pasa nada.
Es materia que me sé, es materia que seguramente en junio, con repasármelo y mirarlo bien en las semanas que termino los exámenes de mayo hasta que empiezo los exámenes de junio, en esas semanas puedo con ello, así que no pasa nada. Con el ánimo arriba, vamos a intentarlo. La verdad es que ahora mismo estoy con la frase esa de fake it until you make it, esa frase mítica del vídeo este de la entrevista de Rihanna de fake it until you make it, de fíngelo hasta que te salga. Estoy un poco en ese punto, en el de vamos a hacernos las happies, vamos a por todo. Porque ya estoy cansada de estar de bajón, no es un mood que vaya muy conmigo y con mi forma de ser, entonces yo personalmente estoy cansada de mí misma así de bajón, así que me he dicho, nona, venga, sonrisa, vamos a por todas y con fuerza. Y estoy un poco en esa fase de hazlo y ya saldrá solo, de verdad. Así que nada, vais a acompañarme en este día tan maravilloso. Y como sabéis, ha sido mi cumple, día 18, ayer fue mi cumple, para mí, nosotros pues el miércoles fue mi cumple, que lo estáis viendo en domingo, y me han regalado, pues al final me he quedado sin batería. La cosa, que fue mi cumpleaños ayer y me han regalado entre todos una tele. ¡Titiri! Me han regalado una tele para poner aquí en la habitación, como os había dicho que quería o tenía ganas de una tele, pues finalmente me la han regalado. Así que estoy muy contenta. Es una LG, la ha elegido mi padre, una LG de 43 pulgadas Ultra HD, porque tenemos la concepción de que necesitamos comprarnos todos con 4K y realmente si te paras a pensarlo hay muy poco contenido en 4K. Entonces, al final la diferencia de precio es muy grande y esto mi padre se ha hecho así como un máster muy grande y lo tiene muy claro. Total, que tenemos la tele y me ha llegado antes el soporte, así que la vamos a colocar. ¿Estoy loca por colocar una tele? Puede ser, pero nunca he colocado la tele. La verdad es que siempre es una cosa que ha hecho Samu. No porque yo no me vea capaz, ya sabéis que me atrevo con casi todo. No me da miedo montar cosas, colgar cosas, hacer agujeros, hacer lo que tenga que hacer. Me decís que soy muy mañosa y que os animo a hacer cosas de bricolaje o de cosas que no os animabais a hacer porque pensabais que no ibas a ser capaces, como lo de desmontar y montar un lavabo. Realmente luego cuando te pones a ello es muy fácil. Además, lo comentaba con mi madre el otro día porque mi madre es una de esas personas que es supermanita, que es capaz de hacerte cualquier cosa y con cualquier cosa te digo un álbum de scrapbook, te digo un bolso, te digo un vestido a medida perfecto y además perfecto. Es que además todo lo hace bien. Bien, no, muy bien. Que te hace una super paella sin ser ella valenciana ni nada, que ayer me decía, fíjate, fuimos a comer a casa de unos amigos y una que es valenciana y hacía la paella con caldo comprado. Para mi madre eso es como pecado, ¿no? Porque ella hace el caldo pues casero y hace con sus gambas, con su cabecita de las gambas, las trituras, las pasas, las no sé qué. O sea, se tira toda la mañana haciendo la paella. Entonces, claro, que era como te vendía como es que mis paellas son las mejores porque es como soy valenciana y luego lo hacía con un brick. Que está estupendo porque yo sería la del brick. ¿Sabéis lo que quiero decir? Pero mi madre todo lo hace como perfección absoluta. Yo una vez le llevé un vestido que me compré en ASOS y le dije, mamá, ajústamelo para que me quede bien tal cual para una boda. Y le dije, algo rápido, simplemente hacerme aquí un par de pinzas y ya está. No sabe. Ella no sabe coger y hacerte un par de pinzas. Ella te desmonta el traje entero, el vestido entero y te lo vuelve a rehacer. Porque es muy perfeccionista. Bueno, la cosa es que lo hablaba el otro día con mi madre y me decía que ella antes aprendía a hacer las cosas, porque igual que también te monta una tubería o te sella cosas que está haciendo en la casa de Talavera, las hace ella, como sellar el tejado y cosas así. Ella la ves de repente un día subida al tejado, sellándote las tejas, ¿sabes? Y es como, esta señora, y luego viene un tal para hacerle otra cosa y dice, jo, qué bien hecho está lo de las tejas, y lo ha hecho mi madre. Entonces, antes, ella aprendía esas cosas viendo a los demás hacerla. Cuando venía un fontanero a casa, se fijaba en cómo ponía las cosas, cómo hacía tal, o con su propia maña, fallo y error, esas cosas, pero que hoy en día tenemos YouTube y hay tantos tutoriales de cómo hacer todo en YouTube, que si tú no te ves capaz o no ves la manera, tú busca cómo desmontar un lavabo y te sale. Cómo poner un lavabo y te sale. Cómo poner un desagüe de un fregadero y te sale. Cómo colgar una tele y te sale. O sea, hoy en día hay tutoriales para todo. O sea que yo os animo a que os animéis a hacer cosas porque nos solemos subestimar mucho en general. No digo ya solo porque seamos mujeres, que en parte también, sino como personas nos solemos subestimar y oye, somos capaces de todo y más. Después de esta charla motivacional, así que no viene a cuento, me voy a poner a colgar la tele. Mis objetivos de hoy es
colgar la tele, organizar mi armario, que yo ya os he dicho que soy una persona muy desordenada y muy caótica, y mi armario ya ha caído en el desorden, así que hay que organizarlo, porque si no, no puedo guardar la ropa limpia que tengo para colocar. Y tres, organizar el salón, porque os tengo que contar una cosa luego, y es que el salón ha cambiado un poco. Un poco bastante, luego os lo enseño. Vamos a empezar por la tele, que así ya la quito de en medio, me quedo tranquila de que nadie la va a tirar y no se va a romper. Y la coloco. Vamos a ello. Antes de eso voy a llevar el cesto de la ropa sucia del baño, que no está tan vacío como habéis visto en el vídeo antes. Creo que la cámara está un poco sucia. Mejor. El cesto de la ropa no está tan vacío como habéis visto antes. Está bastante más lleno, lo he vaciado un poco para efecto estético del vídeo, pero está ya para llevarlo a lavar, así que me voy a poner primero una lavadora, que así mientras está la lavadora yo voy haciendo cosas y luego la atiendo. Para aprovechar el tiempo. Vámonos. Que por cierto, este cesto... Bueno, por detrás pone laundry, pero yo lo pongo por este lado, que no se ve nada y queda muy mono. Es estrechito, queda muy bien en el baño porque ocupa muy poquito, color neutro, hay más colores. Os lo dejo abajo en el enlazado y lleva ruedas. Así que si yo le cojo, me le llevo. No tienes que cargar con él como tal porque tiene ruedas. ¡Yupi! ¡Ay, mi cocina, mis! ¡Qué feliz estoy con mi cocina! Por cierto, otra de las tareas de hoy es pegar ese enchufe a la pared. Luego lo vemos. Voy a poner la lavadora. Lavadora puesta. Voy a hablar con la señora de Amazon. Avísame en una hora. Una hora. Empieza. Porque es justo lo que termina la lavadora, así que... Creo que estamos arriba al destornillador de mi suegro, que el destornillador de mi suegro hace como de taladro y destornillador. Voy a ver qué tenemos por ahí. En mi próximo cumple me voy a pedir un destornillador como ese, porque el nuestro es una cacota. Tenemos taladro. Voy a sacar la tele de primero. Mira, aquí nadie hay asomada. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? Hola, ¿qué tal? Soy yo. Humana, ¿qué haces? Me has cerrado la puerta. No me gusta que me cierres la puerta. Déjame pasar. Quiero ser tu sombra. Ven aquí. Ay, madre mía, madre mía. Uy. Sí, es que hay que quererla. Hay que quererla. Voy a quitar tu cama de aquí para que no me moleste, ¿vale? Vamos a ver que la tele está bien, Ginny, lo primero. Uy, qué miedo nos ha dado eso. No pasa nada, solo es un corcho. Comprobemos. Uy, qué chiquinina la veo. A ver, que yo sé que es una buena medida. No está, pero yo la veo como pequeña. Es como una impresión que te da. Mi madre la verá grande, seguro, porque a mi madre todas las tres le parecen grandes. A mi padre le pasa como a mí, que todas las ve pequeñas y tiene todo grande. La tele parece estar perfectamente. Vamos a darle la vuelta con cuidado, porque el soporte va atrás. Qué lista soy. Tengo que traerme un cable HDMI para conectarlo aquí a la salida de internet, que tenemos internet en toda la casa. Y vamos a ver cómo va esto. ¿Dónde estás? Ah, tumbada en tu cama. Estas son muchas cosas, yo me lo esperaba más sencillo. Ahora, los tacos de la pared me gustan. Vamos a leernos las instrucciones, que creo que es importante en este caso. Madre mía, ¿por dónde se empieza? Chequear el patrón BESA del televisor antes de la instalación. ¿What? ¿Qué? Máximo 400... Vale, este... 10 centímetros. Bien, va bien también. Vale. Que necesito todas estas cosas. Vale, ya lo sé. Ahora, paso 1. Sujetar los soportes de televisión a la televisión. Vale. ¿Esto para dónde va? ¿En qué dirección? Importa... ¡Uy, que se me cae! No lo pone. El que tiene tornillito hacia abajo. Vale, delante. O sea, que aquí te pongo aquí. Tengo que poner aquí y a ti ahí. Y esto es muy grande, a lo mejor me he pasado de tamaño. Es que cuando los soportes pone de 20 a 42, yo no me fío si mi tele es de 42. Prefiero que mi tele esté como en el medio, no en el límite. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Voy a poner cosas. No sé si las voy a poner bien, pero yo las voy a poner. Pone que pongas cosas aquí que yo no sé qué son. Pone que pongas esto muy complicado. ¿Eh? ¿What? Vale, no me entero. En el centro. ¿Qué hay que poner en el centro? Estas instrucciones son malísimas, ¿eh? A ver. Hay que poner una cosa. C1. ¿Qué es el C1? Eso, vale. El G. ¿Qué es el G? Ay, madre mía, de verdad. No hay nada que se llame G. ¿Por qué te llamas G? Aquí no viene nada que se llame G. Y me estás diciendo que ponga G aquí. ¿Cuál es G? G, ¿cuál eres? Ah, aquí viene también. Insert holes. ¿Qué holes? Pues vale, bueno. Tenemos que tener una cosa con una cosa que no está. ¿Cuál es esa? Me estoy volviendo loca. O sea, sale aquí un dibujo y no hay nada que sea igual que el dibujo.
Verás tú como al final no puedo montar yo sola la tele. Yo más por ahí, por ir aquí de lista, ¿sabes? A ver, no me estoy enterando. ¿Tú cuál eres? Vale, C2, B2, B3. Y tengo que poner H. ¿Cuál es H? ¿Cuál es H? El C1 es lo único que está. Tengo que usar tres piezas. Espérate, espérate que ya sé lo que es. Ah, viene aquí H. Vale, H y G. Lo he encontrado, lo tengo. ¿Y esto dónde tengo que ponerlo? Así como de un lado a otro. No estoy entendiendo el mecanismo. Con una de estas. Vale, esto con esto. Y esto. ¿Dónde? Ay, madre mía, el amor hermoso, ¿eh? Pone aquí, pero ¿cómo va a ser aquí si esto no llega? O sea, me explico. No estoy entendiendo este proceso. ¿He cogido G? Sí, he cogido G. ¿Me estás vacilando? O sea, ¿en serio es tan difícil este paso? Es el primero. ¿Por qué es tan difícil? Estoy estresando. A ver, necesito sentarme. Sí, vete para allá. Vamos a ver. Tenemos H. Tenemos C1. Y tenía otro aquí. Y tengo G. Vale. Allá por lo menos hemos encontrado eso. Ahora, ¿dónde narices va esto? Viene aquí el soporte así puesto. Y que pongas esto aquí en un lado, pero ¿en qué lado? No estoy entendiendo nada. No entiendo esto. ¡Ah! Orden. Vale, ahora sí. Es que el dibujo es malísimo. Os lo prometo que no soy yo, ¿eh? ¿Qué es el dibujo? Believe me. ¿Me creéis a que sé? Vale. Se supone que esto va por aquí. Esto aquí. Y ahora esto. Y ahora esto lo voy girando. Ah, y esto es para... Vale, para ponerla más o menos inclinada. Vaya sistema más malo. Vale, ya tengo este hecho. Me falta el otro. Ahora ya sé cómo va. Ahora ya... ¡Ah! Me faltan las piezas. Aquí. 1, 2, 2 y 3. Tú vas así. Aquí te voy a meter por aquí. Joder, es que ya me sale, vamos, de locos. Vale, lo voy a poner más o menos como el otro, que lo he puesto como así. Vale, esto ya está. Paso número 2. ¿Cuál es el 2? No tengo ni idea. Opción A. Opción... Uy, ¿por qué hay tantas opciones? Madre mía. Opción A, ¿vale? Necesito comprar LED para poner aquí. Una tira de LED. Esto para ambientar cuando estás con la tele y no tienes lucecita, pero quieres una luz de ambiente. La tele, o sea, poner por detrás de la tele una tira de LED... Queda genial. A mí por lo menos me gusta. De colorines no tanto, me gustan más las blancas. Aunque en el salón tenemos de colorines porque a los niños les mola. Que también se pone blanca. Vale. Y estos son espaciadores. Que puedes poner diferentes espaciadores. ¿Vale? Ah, vale, sí, yo necesito subir un poco de aquí. Porque esto aumenta. Vale, vale, ya lo estoy entendiendo. Vale, pues si tienes cables o cosas así que vayan a sobresalir, que puedas como subir el sistema. Vale, y entonces, combinaciones, me han dicho. ¿Qué tengo que poner? Yo creo que con este y este me vale. De aquí, de aquí, de aquí, de este. Mini, es un vecino, no pasa nada. Me hace falta un pelín más aquí. Nos ponemos los más altos. Y ya está. ¿Había que ponerle cosas? Sí. ¡Me cago en! Pues entonces me falta una cosa de esas. Ah, y aquí un montón. Es que yo estoy así de lista. Hay que ponerle a Candela y yo no se le he puesto. Yo ya estoy de lista. Vale. Otro. Ahora sí que ya lo pongo con las velitas. Y todo. Hasta luego. Espérate tú, que se me ha caído aquí el chirimbelo. Tú lo mismo todo. Siguiente paso. Ay, se me ha pegado. ¡Qué calor! Yo qué sé. Vale. Paso 2A. Entonces, se supone... El sistema es un poco caquita, la verdad. No te voy a engañar. Entonces, esto se supone que va así. Y que esto engancha aquí. Y esto hay que separarlo un poco porque la misma está... Necesito para medir. Nivel importante. ¿Qué estaba buscando? Para medir. Ya me he acordado. La tele de alto tiene... 56,5. Esto está... 19,5. Y mide 13,5. Entonces, de ancho son 97. 162. La mitad de 162. 81. 81. Esta es la mitad. La otra. 96,5. Yo creo que aquí está. ¿Es buena altura o es muy alta? No, yo creo que está buena. Y de ancho hemos dicho 97, ¿no? Sí. Vamos a llegar hasta aquí. Y hemos dicho que esto estaba a... Ahora, para que quede más o menos centrado. 27.
Aquí. El infame. Me lo dejo a tomar por saco. Otra vez. Hasta aquí. Jenny, a tu cama. Venga, a tu cama. Este sistema es una caca. Se puede hacer con destornillador. Próxima vez, si no son tornillos normales, no quiero, ¿eh? Por muy guays que sean los tornillos, son muy fuertes. Que sean tornillos con destornillador, no con esta caca. 2 horas me voy a tirar aquí. Más tiempo que lo que he tardado en medir y en hacer todo. He puesto todos los tornillos ya. Y ahora viene la tele. Pero antes voy a enchufar el cable. Un segundo. Voy a darle la vuelta lo primero. Y ahora... No se cae, ¿no? ¡Ay, madre! ¡Qué miedo! ¿Estás colgada? ¡Sí! Vale. Con que está así, me vale. Y este, aquí. Ahora, vamos a ponerlo un poquito más inclinado hacia abajo. Así. ¡Chachán! Vamos a probar la tele, ¿no? ¿Te imagináis que después de todo lo que he sufrido poniéndola no funciona? Os voy a confesar una cosa, y es que me estoy dando cuenta que aquí haciendo esto, cuando estás un poco de bajón, ponerte a hacer cosas te viene bien. Y 2, me estoy dando cuenta de lo bien que me viene el poder hablar con vosotros. Es verdad que estoy yo sola aquí con una cámara, pero yo sé que vosotros luego lo vais a ver, me vais a contestar, me vais a responder, me vais a poner comentarios, lo vais a ver, lo vais a disfrutar conmigo, lo vais a vivir conmigo, sea bueno, sea malo. Y eso... Ay, me emociono un poco. Pues eso, que me ayuda mucho porque estoy aquí como si estuviese hablando con mis amigos, ¿sabes? En plan, que no me siento sola ahora mismo, sino que me estoy dando cuenta de eso, que estoy como... como si estuviese aquí con una amiga y le estuviese comentando todo el proceso. En fin, vamos a encenderla. ¡Ay, que se enciende! Mi super tele. Se supone que debe tener internet, porque ese cable se supone que si lo conectas ahí, ya da internet a toda la casa. Es algo así como muy moderno, muy guay, que yo no había visto nunca. Ahora tengo que recoger todo este desastre. Select installation method. Language, español, gracias. Todo tiene muchos pasos. Ahora suelto. Me voy, que nos vamos a comer a casa de mis suegros por mi cumple. Que me ha hecho mi suegra ensaladilla rusa, que sabe que me gusta mucho, y tarta de queso. Y como ayer estuvimos con mis padres, pues hoy vamos a comer allí. Cojo el abrigo y nos vamos, Ginny Winnie. Que lo que os tenía que decir antes es que no tenemos sofá. Está tapizándose para cambiarlo de lado y para tapizarlo de otro color y tal. Entonces está la ropa que tengo que colocar, los cojines y todo lo que había en el cheslón. Así que tengo que organizar esto hoy también, que es otra de mis metas. ¿Lo conseguiré? No lo sé. Y me quiero subir un colchón que tenemos extra, que no estaba accesible cuando vino mi suegra, si no lo hubiésemos usado para que durmiese Eri, pero no estaba accesible porque había cosas en el trastero que nos hemos llevado estos últimos días a Talavera. Entonces, ya que ya está accesible, le quiero poner aquí con los cojines en la pared y de alguna manera ya tienes como algo para poder sentarte y tal, porque no sé cuánto tiempo vamos a estar sin sofá, supongo que un par de semanas, varias semanas, por lo menos tener algo donde poder sentarnos, obviamente al suelo, no tan cómodo como un sofá, pero apañado. Vámonos, Ginny. Venga, vámonos. El abriguito. Las llaves. Y nos vamos. Mira mi ensaladilla que me ha hecho mi suegra. ¡Feliz día, nona! Pues no, por favor, me la como. Me gusta esperar. ¡Pistolero! ¡No! A ver, muérete. A ver, ¿dónde viene? Oh, igualito, igual. Otra mascarillando. Ya estamos de vuelta en casa. Bueno, yo, los niños están en las actividades de por la tarde. Yo y Ginny estamos de vuelta. Hemos ido al dentista porque Eric le ha empezado a salir un diente por aquí encima, en la encía. Y el de leche todavía no se le está cayendo. No se le, se le mueve muy poquito. Le van a dar un mes y en un mes no se le ha caído, pues ya se le quita. Así que nada, pero él la verdad que no tiene ningún problema de boca. Se lo han revisado hoy y está estupendo. Lo único que tiene que insistirse más cuando se lave los dientes. Le han dado un cepillito que se enciende una luz y hasta que no se apague la luz no puede terminar de cepillar y vuelve a encender la luz y la parte de abajo lo mismo. Está muy bien pensado. Porque es de los que se cepilla los dientes en plan de pim pam pum y ya. Y no puede ser. Pero ha tenido buena suerte y ha sacado la dentadura en los dientes de Samu. Hugo el pobre sacó los míos y le ha tocado. ¿Qué le vamos a hacer?
mi chico, el pobre. Así que nada, vamos a ponernos en marcha. No sé si me gusta el pelo así. A ver, también lo ondulado así me gusta. Pero sí que es verdad que luego me da la sensación como que desarreglado. Me parece muy cómodo porque se seca así y no se me seca feo. También es verdad que no se me seca feo después de muchos alisados y que el pelo no está tan encrespado, sino antes era... ¿sabes? Pero ahora se me queda como una onda bonita, ¿veis? Esta onda es muy mona. Y eso que no me he hecho nada ni me hago nada. ¡Ay, un pajarito! ¡Adiós! Se ha puesto un pajarito ahí en la barandilla. ¡Más bonito era! ¡Ay! ¿Lo has visto? Era como... aguamarina súper oscuro, súper bonito, con esto así blanco y un poquito naranja. Muy bonito, no había visto nunca un pájaro así. Voy a guardar el abrigo y nos vamos a poner en marcha. This is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just... Necesito un café. Sí que me caigo de repente, me ha dado un bajón mortal de la vida. Ay, es que mira, lo voy a ignorar por ahora. Voy a poner así. Y ya está, como si no existiese. Por cierto, quiero cambiar el comedero y bebedero de Jin. Ya he encontrado unos en Amazon que me ha encantado. Porque el bebedero es de ese estilo. El bebedero, no sé si se dice el bebedero, yo lo digo bebedero. El caso, la cosa del agua esa que tiene un... como una garrafita arriba, porque esa es de 3 litros. La que he mirado también es de 2 litros y medio. Es un pelín más pequeña, pero que aún así son 2 litros y medio. ¿Qué pasa? Jin cada vez que bebe, se bebe como medio litro. Bebe mucho. Si la pones un bol normal, lo tienes que estar cambiando cada 2 horas. Quiero algo del estilo, pero que sea más mono. Entonces he encontrado uno que es blanco, muy mono. Y luego para la comida he encontrado un cuenquito de cerámica que lleva como patitas de madera. Me parece que va a quedar súper moni ahí. ¿Es algo urgente que necesitemos ya? No. ¿Lo quiero? Sí. ¿Cuándo? No lo sé. También tengo en la lista que quiero coger unos manteles individuales para aquí, para la barra, a unos vasos como monos, ¿sabes? Vasos monos. De esos, porque en ese hueco que se ve solo tengo 2 vasos monos con estrellitas. Entonces no tengo ningún otro. Entonces voy a coger como unos vasos monos, que seguramente sean los que use para cuando haga pues mojitos o alguna cosa así, pero que estén, sean monos, y los voy a poner ahí. Algo para poner el rollo de papel de la cocina y ya está, la verdad. Esto es lo que tengo casi que comprar. Con el tiempo sí que me gustaría renovar la vajilla. Tenemos mezcla de una blanca de Luminar con una de Ikea. La de Ikea ya está descascarillada en muchas partes. Me gustaría tener también como una vajilla mona, de estas tipo... Vi unas en Portugal que me encantan. En Portugal vi unas que me encantaron. El caso es que me he enterado que hay un sitio aquí que venden loza portuguesa al peso en Madrid, y entonces pues un día en algún momento quiero ir. No es algo, lo mismo que os digo, no es algo que sea como una necesidad imperiante y como necesito la vajilla porque no tengo dónde comer, no, pero sí que es algo que me gustaría. También lo que os dije de la iluminación LED, quiero ir un día a IKEA a que me expliquen un poco cómo funcionan sus sistemas de iluminación. Entonces yo ya, una vez que sepa cómo funcionan, qué necesito, ya comparo precios. Porque es verdad que en IKEA lo he mirado en la web y no me entero muy bien. Entonces, voy en un día, tengo que coger un par de cosas, sábanas para el colchón de 1,60, que ya me dijisteis que en IKEA sí o sí es donde hay, así que tengo que coger las sábanas, porque estas son tan... como son de 1,80, se acaban saliendo, porque no quedan justas, quedan un poco amplias, entonces se salen muy fácilmente. A nada que te muevas se deshace la cama. Entonces quiero coger de 1,60. Entonces aprovecharé ese día para que me cuenten un poco, para ver, investigar un poco sobre la luminaria de la cocina, porque sí que es verdad que es algo que echo en falta a la hora cuando cocino. La luz está arriba, atrás, entonces te hace sombra y no ves dónde estás cocinando. Me gusta lo de la luz debajo de del mueble, me gusta mucho. Y luego tenemos que ir hoy a descambiar un par de regalos de Navidad. Uno de Hugo, que ha sido un poco fail, entonces era de parte de mis padres. Entonces mis padres han hablado con los Reyes Magos y los Reyes Magos les han dicho que lo pueden descambiar en el Corte Inglés. Nos han hecho el favor. Así que, bueno, pues vamos a ir a descambiarlo. Y luego a mí, Papá Noel me trajo un gorro. ¿Qué pasa? Papá Noel es muy listo y traía un ticket regalo, por si tú lo querías devolver. El gorro es precioso, es 100% cashmir, creo que fue de parte de mi padre y mis padres en general, pero sobre todo de mi padre. Entonces es 100% cashmir, precioso, precioso, pero me queda pequeño y es talla única. No hay talla, porque si hubiese tallas me cogería una más grande porque me parece precioso. Me lo voy a enseñar. Es este de aquí. Es precioso, o sea, es súper bonito, es muy sencillito, blanco. El mío era blanco, el de mi hermana era gris y el de mi madre no me acuerdo de qué color era. Entonces viene aquí el ticket regalo
Es de la marca La Touche y es talla única. Aquí, talla única. Entonces me queda pequeñito y me da rabia porque gustarme me gusta, pero veis, me queda pequeño. Sí, entonces se me va levantando hacia arriba. No me lo voy a poner mucho más y no quiero mancharlo ni nada. Y vamos a ir a descambiarlo, que todavía nos queda, vamos a tiempo, así que vamos a ir a descambiarlo. Y la verdad es que yo no soy muy usuaria del Corte Inglés y desconozco, porque no me acuerdo, yo he trabajado en el Corte Inglés, pero no me acuerdo si las cosas que... Porque claro, yo trabajaba en marca de maquillaje, supongo que sea lo mismo. Me quiere sonar que me lo van a cambiar por una tarjeta regalo del Corte Inglés, es decir, que solo voy a poder gastarlo en el Corte Inglés o en el Hipercor, que no me lo van a cambiar por dinero, vaya, entonces... Podría mirar algo en Sephora, ¿no? Porque esto es mi regalo. ¿Podría mirar algo en Sephora? Podría. Sobre todo la prebase de Fenty, que me equivoqué. ¿Os acordáis? Y tengo muchas ganas de probar los polvos sueltos para fijar de Huda Beauty. Tengo el Tantour, el colorete en crema, que me encanta. Al final me lo compré y me encanta. Fue una de las cosas que cogí en Black Friday, junto con la máscara de pestañas que os dije en el último vídeo. Y la prebase, que me confundí. Que yo soy así. Cogí la mate en vez de la hidratante. La cosa es que con la mudanza y todo eso se me ha pasado el tiempo, entonces la mate la voy a guardar y la usaré. Pero es verdad que yo uso más la hidratante. No sé. O igual aprovechamos y cogemos algo que necesitamos o cualquier cosa. No lo sé. Porque por un lado es como, a ver, no es tu regalo, úsalo para algo que sea como un regalo. Pero por otro lado, claro, tienes esa parte de, jo, necesitas no sé qué para la cocina o no sé qué para tal, pues úsalo para eso. Pero claro, no sé qué decir. Me voy a terminar de tomar el café y me voy, que estoy aquí ya enrollándome. Es que de verdad, qué cansina esta señora. Me quiere doler un poco la cabeza. De esto que todavía no te llega a doler. ¡Ah! La lavadora. Estaba fuera cuando ha sonado el temporizador. Por eso la voy a atender ahora mismo. Pues nada, me voy a tomar primero algo. Aquí un poquito de agua fría con... ¡Qué sueño! Me apetece la vida un refresco. Ahora mismo me he tomado una Coca-Cola. Pero no, me voy a tomar un bolero cola, que es una bebida sin azúcar. Esto es mierda también, pero es mejor que la Coca-Cola. Tiene sabor a Coca-Cola, no lleva azúcar y es mejor que tomarte un refresco como tal y te ayuda a beber más agua, sobre todo eso. No me voy a echar el sobre entero, que si no luego sabe demasiado fuerte. ¿Adiós? No es como tomarte una Coca-Cola, pero hombre, pues un poco del gusanillo sí que te lo quita. Me voy a tomar ya esto. Me encanta esto, me lo cogí en Amazon, porque es que es enorme, es que son, creo que es como litro y medio por ahí, entonces es muchísima cantidad y se mantiene fría todo el día. O sea, yo lo he puesto con hielos, así ahora a esta hora de la tarde y a la mañana siguiente seguía habiendo hielos. Y luego es muy cómoda, tienes la opción de quitarle la pajita y cerrarlo, pero no se queda sellado del todo, tienes que llevarlo así, no lo puedes llevar tumbado en un bolso, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues eso, que por ejemplo, si como yo vas en transporte público a algún sitio... Es para casa. Si vas en el coche, a lo mejor sí, porque te la puedes llevar del coche a tal y de la... ¿Sabes? Y es que ha sido eso, esa... He empezado a notar como ese... esa presión aquí y aquí, y ha sido como, corre, tómate algo, ya. Vale, esperemos que no vaya más. Prepararos para ver el desastre de armario que tengo. No os asustéis. Naturalidad a tope. Se me ha ido... juntando una cosa con otra de estoy mala, no puedo, estoy estudiando, no puedo, estoy haciendo otra cosa, no puedo. Y se me ha ido acumulando, he ido metiendo cosas así en plan a mogollón, sin colocar, y ahora pues claro, hay que asumir las consecuencias de mis actos. Y las consecuencias de mis actos son estas. ¡Tachán! Esto no es ropa colgada, o sea, esto de aquí es una pila de ropa amontonada, ¿vale? Así que me la voy a llevar a la habitación, lo que sea para doblar lo voy a doblar y lo que sea para colgar lo voy a colgar. Hola, ¿qué tal? ¡Ah, me mato! Ahora me pongo una serie o algo en la cama tranquilita. Mientras me pasa esto de la cabeza, voy doblando algo de ropa y voy colocando todo esto. Si es que hay cosas que están hasta dobladas, otras no. Nos vamos a engañar a estas alturas de la historia. Vámonos. Voy a llevar las perchitas. ¡Yup! De una vez. A ver si he podido. ¡No! ¡Miedo! Vale. Pero eso no es todo. Tengo que coger lo del salón. ¡Tarán! Two hours later. Ya no la veo.
Muy bien, quieta. Vamos. Bueno, acabamos de subir Eric y yo de la calle porque... ¡Uy! Samu venía con la furgo del trabajo y porque mañana tiene que recoger algo. Entonces, cuando tiene que recoger algo por la mañana, se la trae por la noche. No te pongas eso. Toma, guardas también el cajón. Toma, bandido. El abrigo en la habitación. Entonces no cabemos todos porque son tres plazas en la parte frontal y ya está. Así que se han ido Hugo y él a descambiar eso y nosotros nos quedamos aquí. Hemos bajado allí en la calle. Hace un aire helado, o sea, qué frío. ¿A que sí, Ginny? Hace frío en la calle. Hace frío, ¿verdad que sí? Sí, hace frío. Y vamos, voy a terminar de colocar la ropa que solo me queda ya guardarla. 2000 horas después. Y vamos a hacer la cena. Que creo que voy a hacer garbanzos con pollo al curry con un poquito de arroz. Porque es que no tenemos de nada. Estamos un poco bajo mínimos. No. Sí. Así que voy a hacer eso. No. Sí. ¿Eh? Sí. Un vaso de arroz y un vaso de agua. Uno. Toda la Lo importante es escoger. Deja que repose. Es cuando hay que bajarlo. Mira. Yo lo bajo y tú le pones la tapa, ¿vale? Tapa preparada. Tapa preparada, vale. Ya. Más o menos para quitarle el exceso de ruido. Una vez lavado. Vale. Muévelo con la mano. Bueno, pues curry listo, garbancitos y pollo con las verduritas que teníamos, que no ha sido mucho, pero bueno, está buenísimo. Mira que ha sido con cosas improvisadas, yo lo suelo hacer con leche de coco y tal, pero ha quedado muy rico para ser así improvisado y con, apañado con lo que hay. Qué cosa más buena, por favor. ¡Wow! El hombre del mandil, te tengo que comprar un mandil gracioso. ¿En serio me está grabando Ciro con estos pelos? Que estás guapísimo. Ahí escondido. No vamos a dormir, que ya es súper tarde. Me muerto. Bueno, me voy corriendo, me he vestido ya, me he maquillado un poco. Me voy corriendo porque si no, no llego, que voy a hacerme las uñas. Hoy me toca, voy cada 3 semanas siempre a hacerme las uñitas. Ya las tengo un poco creciditas, no sé si se aprecia porque esto lo enfoca. Vale, ahí ya las tengo creciditas, así que voy a ir a hacérmelas. Me voy, que he pedido un Uber. Y me voy ya, si no, no llego. Tomarme un café volando. Y las llaves, vale. Me voy a hacerme las uñas. Vámonos. Hemos bajado un ratito a la calle para que Ginny dé un poquito de paseillo, que además aprovechando que hace este pedazo de día, que el domingo va a hacer mucho frío, pero hoy, mirad qué día más bonito, por favor. Qué gustito, al solecito. ¿Y esta belleza? Venga, vamos, vamos. ¿Dónde estás? Busca, ¿dónde está Ginny? Busca, venga, busca. ¡Corre! Va, bonita. Uy, una cacota. ¡Qué aco, ¿verdad? ¿Qué ponemos esta voz de tontorrones cuando hablamos con nuestros perros? Pues mira, no lo sé, pero soy culpable. Ginny, está bien, hija, ¿eh? Una agotadita ella, ¿verdad? De la calle. Acabo de subir de la calle con Ginny, se me ha hecho súper tarde, no llevo reloj, lo tengo cargando. ¿A qué hora es? Es la 1:52 de la tarde. La 1:50. Tengo 1 hora y 10 minutos para irme, así que voy a colocar las 4 cosas que he comprado. Que he comprado, tenemos que ir a hacer compra bien, pero he comprado para hacer hamburguesas esta noche. Y he comprado pues el pan de hamburguesa, cogollos, que son las lechuguitas estas chiquititas, que justo el tamaño viene perfecto para las hamburguesas. Tomate, mayonesa, porque no estoy segura de que nos quede mayonesa, y sin mayonesa no es lo mismo. Viene un paquete, no sé de qué. Y me he cogido para hacerme una ensalada César ahora, entonces, salsa César. Esto que es pollo asado en tiras para la salsa, para ensalada César, ya hecho, que es muy cómodo. Picatostes recondo, o sea, es, no me gustan otros, estos, tienen que ser estos, están buenísimos. Cebolla crujiente para las ensaladas, para las hamburguesas. Queso en polvo para la ensalada César. Queso en lonchas para las hamburguesas. Y lechuga
Hice ver para la ensalada. ¡Oh! ¡Es de Vicky Rao! ¡Es la mini! ¡En nude! ¡Mirad qué bonita! Me juego con mis uñas, me juego con mi top, me juego con todo. ¡Qué chula! Cuaderno personalizado en ese. No te creo. Y un cuaderno de recetas. El álbum de recetas. No te creo. Qué bonito, por favor. O sea, el acabado es una pasada. Pero una pasada. Tienen aquí pegatinas para personalizar las etiquetas. Etiquetas no, separadores. Y son transparentes, entonces tú puedes pegar la pegatina con diferentes tipos de recetas. Me parece precioso. Y aparte en la cocina queda tan bonita. Con mi cocina queda precioso. ¡Jo, me encanta! La agenda mini de 2023. Es que a mí me gusta, o sea, yo soy muy digital y sabéis que yo tengo un planner digital en el iPad, pero me encanta siempre llevar una agenda mini en el bolso, sobre todo con el tema de la universidad, me gusta tener una agenda también en papel. No dejo de ser analógica, por muy digital que sea. Entonces, me encanta, porque es que es preciosa. Es chiquitita, tamaño A6, ¿no? Yo creo que es una 6. Es chiquitita, pero es perfecta, porque lo tiene todo en tamaño mini. Me encanta. Hoy tengo clase, me la pienso llevar. Tengo una de las sesiones, la última sesión orientativa para las prácticas, que empezamos el lunes que viene las prácticas. Y hoy es el último día que tenemos tutoría con nuestro tutor para contarnos pues, cómo tenemos que ir al colegio, qué tenemos que decir, qué tenemos que enseñar, qué tenemos que llevar, un poco todo. Y para hablar del tema de la memoria de prácticas también. Si os soy sincera, estoy un poco preocupada por el tema de las prácticas, por mi salud y porque esta me vaya a permitir hacer las prácticas sin problema. Hablé con mi neurólogo, me ha subido la dosis y a ver, porque suele tardar un par de días en empezar a hacer un poco efecto, días, semanas. Entonces cruzamos dedos, tocamos madera, cruzar los dedos todas por mí. Porque la verdad es que el examen no presentado me puedo presentar en extraordinaria en junio, pero las prácticas, a ver, si las suspendo las tengo que recuperar, pero que son estas, que si no ya perdería este año de prácticas y me iría al año siguiente con estas, con las prácticas de segundo, es decir, atrasaría todo un año. Entonces, vamos a... Es que me da bastante ansiedad este tema, me preocupa bastante y la verdad es que quiero estar bien para hacerlo porque además me hace muchísima ilusión, tengo muchísimas ganas de llegar el lunes al cole, de conocer a los peques con los que voy a estar 3 semanas, de conocer a la profe con la que voy a estar, bueno, maestra, que luego me regañéis porque digo profe en vez de maestra, de estar con la profe con la que voy a estar 3 semanas y me apetece muchísimo, estoy con una ilusión enorme, pero a la vez tengo mucha ansiedad y estoy preocupada por eso. Sé que tener ansiedad, estresarme por eso no me viene bien, es todo lo contrario, pero bueno, es algo que al final no puedo evitar. Pero bueno, vamos a ponernos a hacer la comida que si no, no comemos. Hoy, a este paso. Vale, me voy a hacer la ensalada. Os voy a enseñar cómo me hago yo la ensalada César, que es muy fácil, pero no me la hago como una típica César original de verdad. Y esto es ensalada, ensalada César rápida, porque el pollo es este. Yo normalmente si no, hago el pollo. Cuando hago ensalada César para todos, hago el pollo. Pero como es para mí solo, que con esta cantidad tengo bien, es en plan rápido. Vale, me voy a hacer en esto, que es como una mezcla entre fuente y plato hondo. Es un plato hondo grande. Entonces, me lo hago aquí porque tengo más espacio luego para removerla. Una cosa de esas que da vueltas y escurres ahí la lechuga. Vale, ahora le voy a poner el pollo. Picatostes al gusto. A mi gusto es muchos. Yo pongo primero la salsa y luego el queso en polvo. Un poquito de queso en polvo. Y ya está, tenemos aquí ensaladita César para comer. ¡Mmm, qué rico! Me encanta, es uno de mis platos favoritos, es la ensalada César. ¿Me gusta más cuando el pollo es casero? Bastante más, pero para ser así apañado y rápido, nos viene muy bien. Voy a recoger esto. No queda nada de mayonesa, así que
He hecho bien en coger el plato de Ginny Winnie que está haciendo el arroz. Ayer seguí la receta de Cocinando con Coqui, que me gustan muchísimo sus recetas, para hacer el arroz como lo hace ella, pero sin vaporera. O sea, sin vaporera, sin arrocera. Yo quiero comprarme una arrocera. ¿Me la recomendáis? ¿Me recomendáis tipo asiática o de la de otro tipo? Recomendadme alguna arrocera. A ella le quedaba estupendo. Nosotros seguimos los pasos exactos y no nos quedó. Nos quedó duro, lo tuvimos que volver a hacer y entonces ya quedó pasado. Así que este arroz pasado no se tira, no nos gusta para comérnoslo, así que se lo pongo a Jin con su comida. Sí, lo aprovechamos. Que ya sabéis que allí usamos esta comida, que es comida deshidratada. Hay un montón de recetas. Como la voy a poner el arroz, la voy a poner un poquito menos. Le añades el agua y genial. Después de lo que le pasó a Jin con problemas de esófago, estómago y tal, rechazó por completo el pienso. Le dimos a probar diferentes tipos de alimentación, barf, crudo, cocinado, de todo. Llegamos a una que nos gustó mucho, que era con cocina ya cocinada, pero venía congelada. Y le gustaba, se la comía bien, pero perdió peso. Entonces era bastante cara, dentro de lo que son los perros, o sea, la comida de perro, pues era cara, no era una comida económica. Y yo encantada, pero me decían que le metiese como extras, en plan atún, huevo, tal. Pero joder, si al final estás pagando ese dinero por una comida, pues que menos que la comida lleve todo lo que necesita. Entonces tenía que recuperar un poco el peso, busqué comida para coger peso para perros y encontré esta. Una de las recetas que tienen es específica para coger peso. Tienen para perros con problemas de intestinales, de digestión, etcétera, y muchísimos tipos de receta. Nosotros vamos cambiando, que comemos un par todos los meses, para que todos los meses podamos ir cambiando. Cada vez que abrimos una bolsita y metemos aquí la bolsita, vienen en bolsitas de este tamaño. Cada vez que abrimos una bolsita es de una receta distinta. Nosotros solemos coger cuando hacemos pedido de varias y así vamos intercambiando, para que no comas siempre lo mismo, porque tú imagínate comer siempre absolutamente lo mismo. Sería muy aburrido. Entonces lo guay es que ellos tienen muchísimas recetas diferentes. Se queda ya hecho, más se queda ya duro. Cuando lo coges, ¿ves? Ya es más, ya se queda más compacto. El arroz se lo añado porque nos ha salido mal y así lo aprovechamos. Comida lista, también para mi chica. ¡A comer! ¡Vamos! ¿Sí? Vale. Venga, a comer. Muy bien, mi chica. Para mí lo más importante, económicamente sale mejor que otras. Además, siempre tienen ofertas cada 2x3. Yo, si vais a coger, esperaros. Ahora, por ejemplo, tienen rebajas al 20% en todas las comidas y está muy bien. Se cada 2x3 sacan, si no es un 10% es un 5 y si no es un 20, cada 2x3, o sea, esperaros a los descuentos. Yo os dejo el enlace abajo, es enlace de afiliado, es decir, que me dan una pequeña comisión si lo cogéis por mi enlace. Y a mí lo que me importa es que ya se lo come bien, que está bien de peso, está bien de salud y está estupenda. Eso es lo más importante. Voy a comer, que si no al final llego tarde. Verás. Well done, me voy ya a clase. Comida, recogido todo y me voy. Me llevo para el dolor de cabeza, por si me da o empieza a darme, pues tener algo que tomarme. Siempre tengo que llevar encima. Llevo un pequeño neceser con las de la alergia, por si acaso. Toallitas para el baño. Kleenex. Un desodorante. Un cepillito de estos así plegables. Y un par de estos para los dientes. Os tengo que hacer un día el que llevo en mi bolso. Me voy a coger mascarilla, que para casi nada usas mascarilla, pero para el transporte sí. El labial que llevo, que por cierto es precioso, lo he estrenado hoy, es el Shine Bomb 040 de Catrice. Y es que es súper, súper bonito, así muy natural, pero queda. Me voy, que si no, al final voy a llegar tarde. It ain't about fame. It ain't about fake friends. Screw your ex, it's such a flake. Forget your grades, you need a break. You. It's all about you. No matter what the others say. But now I'm done talking. The lights on me. I tell you I guarantee this. Madre mía. Acabo de llegar a casa y se ha ido Eric con Samu a ver un partido, que a veces les dan entradas, a ver un partido de fútbol, y Hugo y yo nos vamos a quedar aquí viendo una peli. Que no sé qué peli vamos a ver, pero la vamos a ver en mi cama. Bueno, tenemos sofá, la vamos a ver en la cama. Así que vamos a... Me voy a poner algo cómodo, me voy a quitar la ropa porque ya me molesta el cinto, los vaqueros, todo. Y no sé qué peli vamos a ver. ¿Qué peli vamos a ver, Hugo? ¿Tienes hambre o todavía es pronto, no? ¿Hacemos la cena más tarde? Son las 8, todavía es prontito. Estoy que... Pues eso,
Ya vamos a ver qué peli. Porque Hugo quiere ver, ¿cuál es la que quieres ver? Los Gremlins, pero esa la quiere ver también Samu, entonces bueno, como no está, pues vamos a elegir otra. Pero me ha dicho que la elija yo. ¿Seguro puedo elegir cualquiera que yo quiera? No, yo he dicho que elijamos una entre los dos. Ah, entre los dos. Entonces ya has cambiado de idea, antes me habías dicho otra cosa. Interesante. A ver, Hugo ha elegido peli, es una que él ha visto, porque mi único requisito, ¿cuál era? Que ella no la haya visto. Claro, yo por lo menos que no la hayamos visto ninguno de los dos. Pero bueno, a él no le importa ver una peli otra vez. O 500. Y es una que él ha visto porque fue a verla con su tía al cine, pero yo no la he visto, que es la tercera de Tadeo Jones, La tabla esmeralda. Y a mí, La momia de Tadeo Jones, que además hay otra momia, ¿no? En esta. Sí. A mí La momia de Tadeo Jones me encanta, es mi personaje favoritísimo. Oh, y vamos. Hay una azteca y esta. Voy a buscarla a ver si está en algún otro sitio, por si acaso. Siempre os lo recomiendo, es una aplicación que se llama Just Watch, ¿vale? Y ahí te sirve para seguir series. Yo para seguir series no la uso, uso otra. Que te avisa de cuando estrenan tus series y tal, de cuando hay episodio nuevo y todo eso. Pero en esta buscas una peli, una serie o lo que sea y te dice en qué plataformas están. Porque hay veces que dices, jo, mira, está en alquiler y la vas a coger, pero a lo mejor te la buscas aquí y ves que está en otra plataforma que también tienes porque la compartes con Pepito, con tus padres, tus primos, tus compis de clase, con quien sea, y ahí está incluida la suscripción. Entonces, pues, chachi, o ves que en un sitio está más barato que en otro. Entonces vamos a ver Tadeo Jones. Pues vamos a ver una peli. Bien. ¿Qué haces tapándote y todo? Pero bueno. Ya hemos terminado de ver la peli. La verdad es que ha estado graciosa. Bueno, pues un poco entretenida. Ya está. Y vienen los chicos. Uy, qué pelos, por favor. Vienen los chicos de camino. Así que vamos a hacer la cena. Y hasta aquí el vlog de esta semana. Espero que os haya gustado. Tengo que deciros que muy prontito vais a tener vídeos los miércoles. Serán vídeos más típicos del canal de siempre, en plan, pues, vídeos de maquillaje, vídeos de favoritos, vídeos de productos terminados, vídeos de hauls de Shein, ese tipo de vídeos más normales. Y los domingos seguiremos teniendo vlog como hasta ahora, en el que un día a la semana o dos días a la semana os grabo un pequeño vlog para que me acompañéis durante mi día a día. Así que nada, vamos a tener vídeo por partida doble a partir de dentro de muy poco. Ahora que ya ha pasado un poco el caos de principios de año, mudanza y todo lo demás, y ya empezamos a sentarnos un poco, pues vamos a volver un poco a la rutina del canal y a ir cogiendo carrerilla, que me apetece un montón. La verdad es que esto de los vlogs y los vlogs más me ha servido para sentirme como más en casa en YouTube, cosa que me hacía falta, yo creo, desde... Al final, cuando haces lo mismo durante tantos años, al final llega un punto en el que te estancas. Y yo creo que eso es lo que me había pasado. Y estoy muy contenta de haber decidido hacer los vlogs porque, bueno, me ha llevado a estar más unido a vosotros que nunca. Y estoy muy contenta. Y bueno, pues tengo que deciros que termino el vídeo... No sé hablar. Termino el vídeo con mejor ánimo que como lo empecé. ¿Os acordáis que os decía lo de fake it until you make it? Pues ya no tengo que hacerlo, ya no tengo que fingirlo, me está saliendo solo, así que es algo que bueno, pues que me vuelve muy feliz. Espero que vosotros también, y que es verdad que seguir con mi rutina y seguir con mi día a día y poder volver a hacer cosas, como por ejemplo hoy haber ido a la universidad, etcétera, pues es verdad que eso me devuelve un poco el ánimo. Vuelvo a daros las gracias por todo el cariño que me disteis en el vídeo anterior. No es, por mucho que os diga, no os lo puedo devolver porque no hay palabras para devolveros todo ese cariño, pero bueno, os mando un besazo enorme, un abrazo gigante y nos vemos la próxima semana en otro vídeo más.